As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the street light. Been spending most of the nights living in the gangster's paradise. Buenas tardes, queridos amigos. Vamos a presentar ahora la segunda parte de este programa sobre la misericordia. En este programa vamos a continuar con el Festival de Valladolid Latino, con las cápsulas musicales de Chayanne, con la conferencia de prensa, la segunda parte de la conferencia de prensa. Vamos a seguir con la entrevista también con nuestra experta en ángeles. Y me encantaría que disfrutaran tanto ustedes este programa como yo, porque es el último de nuestra primera temporada de las cápsulas culturales con Ángel Panther. Después de esto me voy a ir a Cancún, no sé si de vacaciones o a continuar mi programa allá. Ahora estoy muy contenta de haber realizado este programa aquí, pero les invito a que disfruten este programa maravilloso y a que, bueno, vayan a ver a Chayanne. Nuevamente se los comento lo del disco, recuérdenlo. Esta es la imagen de la peluquería Manía Di Daniele. ¿Qué les parece? Bonito, ¿no? Pues muchas gracias a Daniele por haberme maquillado, haberme peinado durante estos programas, últimos programas. Y bueno, vamos a ver qué les parece. Espero que lo disfruten mucho. Gracias por estar con nosotros. Y felices vacaciones, pero bueno, seguimos más después, me despido. Mira con el corazón lo que tus ojos no ven. Marca la diferencia. Bueno, pues seguimos ahora con Margarita Espinosa. Y por favor, Margarita, ¿me podrías comentar cómo fue esto de tu experiencia con lo místico, tu experiencia en el cruce dimensional en el que me comentabas que viviste en una ocasión y por lo que tuviste esa experiencia mística que te abrió el camino para entender el universo y el infinito de otra forma? A ver, cuéntame un poco cómo fue. Bueno, en realidad yo tuve un accidente, siempre digo accidente porque yo trabajaba con niños con parálisis cerebral y tuve una problemática a nivel de un accidente, digo yo, siempre físico, se metieron a una operación y en esta operación me fui a un cruce dimensional, bueno, me fui de mí. Fue una situación muy grave, yo me vi fuera de mi cuerpo, vi como los cirujanos estaban trabajando conmigo y ya no había respuesta de mi organismo para seguir funcionando en este planeta. Sentí una voz y sentía música maravillosa, yo veía todo desde arriba. Y en un momento determinado una voz que salió de algún sitio, una voz maravillosa, me preguntó si yo quería volver. Y yo estaba en una paz tan maravillosa que les dije, no, no quiero volver, yo estoy muy bien aquí. Viviste lo que le llaman el desdoblamiento entre la materia y el espíritu, entonces podría decirse. Y pudiste ver en ese momento que la materia no es lo más importante para un ser. Por supuesto.
La materia es parte, pero lo más importante en realidad es el espíritu. Es la no materia, si lo pudiésemos decir así. Sí. Pues, aquello que no se ve, lo invisible, lo divino en el fondo. Pues bien, yo decidí, porque me preguntaron si quería volver nuevamente, porque me mostraron mis hijos y dije que sí. De momento, desde ese momento empecé a tener otra visión de la vida. Ella es psicóloga. Psicopedagoga. Psicopedagoga. Entonces, imagínense, una persona que tiene unos conocimientos a nivel académico, hablar sobre estos temas no es tan fácil. O sea, decir, bueno, esto es un tema serio. Y realmente ella dice que escuchó una voz, escuchó voces cuando estaba en esa etapa de desdoblamiento. Áurico, podría decirse, ¿no? Que sí, estabas fuera de tu cuerpo, fuera, y tú te veías desde fuera, arriba y estabas viendo cuerpo, cómo tu cuerpo estaban tratando los médicos de recuperar sí, tu cuerpo, digamos. Exactamente. Entonces, fue ahí cuando te dio un poco, escuchaste las voces que te preguntaban si querías regresar. Sí, me preguntaron si quería regresar y yo en principio dije que no. Pero cuando me mostraron a mis hijos, dije sí. Inmediatamente yo volví a mi cuerpo y a los dos días después de una operación tremenda, yo estaba caminando con las heridas cerradas. Nadie se lo podía explicar. De ahí empezó una trayectoria. Yo iba por la calle y encontraba mensajes para mí. Miraba una biblioteca y había un libro para mí. Empecé, como quien dice, un auto. Entraste en una dimensión en la que aparentemente mucha gente dice que entran los locos nada más, pero que realmente la locura no existe desde mi humilde punto de vista. Yo estoy completamente segura que todos los seres humanos que tienen un desequilibrio metabólico entre físico, mental, espiritual, afectivo y existencial, o lo que es lo mismo, tierra, aire, agua, fuego y éter, que según los asiáticos es el elemento creador que envuelve el ser humano como alma, digamos que es lo que evoluciona. El elemento éter es la evolución, el espíritu, el aura, en un momento dado que realmente pasa de un cuerpo a otro cuando uno reencarna, según los hindús. Yo soy de la idea que es muy importante tomar puntos de referencia positivos para evolucionar y sobre todo para vivir en paz y en armonía, porque ustedes recuerdan que este programa yo lo he creado para transformar de alguna manera el planeta Tierra en el paraíso. Es un poquito una idea muy ingenua, naif, pero si ustedes se ponen a pensar que en realidad nosotros somos y estamos aquí a través de la fe, de la voluntad y a través de la misericordia. Podemos aprender a vivir en paz y en armonía con nuestros semejantes, yo creo que sí sería posible verdaderamente transformar este planeta en el paraíso. O sea, mucha gente, incluso la gente muy escéptica, puede burlarse de mis ideas, no, decir, está loca, eso, este planeta es el infierno, o en ese planeta vienen a sufrir. Yo creo que no, yo creo que estamos en este planeta para vivir en paz y buscar la armonía con sí, nuestro medio que nos rodea, para disfrutar el planeta y disfrutar nuestra existencia. No estamos aquí para sufrir. Bueno, ¿tú qué me dices al respecto? Bueno, pues nuestra primera misión en esta Tierra es ser felices. Y a medida que nosotros vamos evolucionando y vamos sintiendo realmente las cosas espirituales que llegan a nosotros, ¿no? Todas estas maravillas de los valores se van acrecentando, nos vamos dando cuenta que la materia es una parte ínfima en relación a todo lo infinito que hay. Entonces, podemos hacer una simbiosis entre las dos cosas. Una última cosa, nada más para pasar otra vez al cambio de... Vamos a terminar esta parte con una sola pregunta. ¿Tú crees que es posible transformar el planeta Tierra en el paraíso, Margarita? Por supuesto que sí. Eso depende de cada uno de nosotros. Todos los seres humanos tenemos dentro de nosotros un corpúsculo de amor, una llama divina, una valiosa y maravillosa esencia de un poder sobrenatural, si quieren llamarle así, que se manifiesta a través de todas las virtudes que tenemos, porque todas las personas, aunque creamos que estamos ciegas, no estamos ciegas. Dentro de nosotros está esa llama del amor infinito. Seguimos, amigos queridos, en este programa con Margarita Espinosa y vamos a otro corte y continuamos en un momento. Gracias, amigos. Cuando estoy contigo crece mi esperanza, has alimentado el amor de mi alma, y sin pensarlo el tiempo me robó el aliento. Para toda España. Yo creo que más que para toda España, sobre todo se lo voy a dedicar a Pilar, porque bueno, yo estoy aquí contigo, ella está en el programa, pero yo creo que esto mejor se lo dedicamos a ella. Seguro. Así no la doy tanta envidia. Para ti, Pilar, me enamoré de ti. Muchas gracias.